¡Haga esto! Thank you.
¡Incendio terrorista! ¡Sí! ¡Demonios! Thank you.
hombre, un plan, un bote de pintura. Thank you.
acabo de hacer del mundo un sitio mejor. Hombre pancarta. Suena fatal, ¿eh? Acabo de enterarme. ¿Y podemos no usar la palabra con B? ¿Qué? Bioterro. No es más que un insulto inventado por el DUP para que la gente tenga miedo de los conductores. Llámalo como quieras, pero vea por él y sácale todo lo que sepas sobre Augustine. Y absorbe sus poderes. Sí, vale. Y absorbe sus poderes. ¿En serio? ¿Va a funcionar? Acaban de encontrar un cuerpo en la quinta con Fryer. Ve a echar un vistazo. Pero prométeme que intentarás pasar inadvertido. ¿Vale? ¡Algo de misericordia! Perdón, no había mirado. ¡Hacedle sufrir! ¡Fue increíble! En el escenario del crimen, ¿vale? No son del DUP. Estaré aquí para ayudarte, pero matar polis... Vale, pondré mis phasers en modo aturdimiento. Por favor, este es el escenario de un crimen. Señor, esta área está temporalmente cerrada. ¡Deténgase! ¡Esta área es muy sensible! ¡Gracias por el baile! Vale, lo he hecho a tu manera. Ya he pasado a tus chicos de azul. Gracias. Aunque, ¿de qué sirve tener poderes de humo si no los usas? Ah, bien, he encontrado a la víctima. Sin duda es obra de un conductor. Es muy llamativo. Vale, necesito que hagas un par de fotos del escenario del crimen y que me las mandes. Cualquier cosa que nos dé una pista. Ahí tienes tus heridas. Me pregunto qué tipo de poder ha hecho esto. ¿Una explosión de fuego? ¿Un láser? ¿Una mirada carnívora homicida? Tío, no me importaría absorber un poco de esa mirada carnívora homicida.
Delsin, aunque el tipo que haya hecho esto sea un conductor primario, no sabemos si la transferencia de poder funcionará. Bueno, si funciona, mi primera víctima será el primero que me llame hombre pancarta. Tienes que dejar de darle importancia. Ahí va la foto, aunque creo que ha cerrado los ojos. Espera, creo que oigo unas sirenas. Déjame comprobar. El DUP ha acordonado una zona próxima. Se ha avisado al departamento de policía para que se mantenga alejado. Debe de ser el conductor. Echaré un vistazo. Reg, un convoy del DUP va al lugar del crimen. Es mejor que me mantenga alejado de ellos. Ah, eso no suena a que te hayas mantenido alejado. No, no es mi estilo. ¡Boom, nena! Con órdenes de disparar a matar. Odio interrumpir la charla, pero ¿has tenido suerte con la cara de la primera víctima? ¿Hay algo en la base de datos? No, nada. No debía de tener antecedentes. Por su aspecto esperaba que lo pillasen en un par de redadas antidrogas. Es cierto, el lugar está lleno de gente del DUP. ¿De verdad quieren pillar a este tío? Se juegan su reputación con esto. Sí, bueno, yo también. Es coged al conductor. ¡Qué cruz! Y suerte con eso.
sí! Bueno, este conductor desde luego tiene estilo. Es una especie de ataque nuevo. Vale, solo necesito... Déjame adivinar, cara y heridas. Sí, no es mucha molestia. Ya está, ahora te mando las heridas. No hace falta, tengo una coincidencia del rostro. El tipo es un traficante con una lista interminable de antecedentes. Busca el alijo, puede que nos dé alguna pista de por qué el francotirador lo eligió a él. ¡Dios! ¿Dios qué? ¿Qué pasa? Telsin, ¿estás bien? Tengo al francotirador. Voy tras él. ¡Ten cuidado! Gran consejo, sí señor. ¡Espera! ¡No me acribilles! Vengo en son de paz. ¡No pasa nada! ¡Soy de los tuyos! O sea, de los nuestros. ¡Frena un poco! ¡No voy a hacerte daño! Sobre todo si vas tan rápido. ¡Para! ¡Vuelve aquí! Un placer. ¿Lo tienes? No, corre. Muy rápido, a toda leche. Un conductor muy rápido, tío. Mirada carnívora homicida giratoria. Yo quiero eso. No seas avaricioso. Pero sería divertido. Justo antes de cada ataque, el cartel de neón que había detrás se apagaba un poco. Debe de ser su fuente de energía. Vuelve al cartel e intenta averiguar algo. Deberías ver lo que puede hacer ese tipo. Son como láseres. Tío, sería genial tener un doble ataque como ese, además del humo, cuando me tope con Augustine. Tranquilidad. Primero tenemos que encontrarlo.
Me encanta. Vale, ya estoy. ¿Alguna idea de lo que tengo que buscar? Cualquier cosa que nos ayude a averiguar quién es nuestro francotirador. Bueno, una de las cosas que me dice este lugar sobre el francotirador es que es una francotiradora. ¿Espera, qué? Deberías ver esto, Reg. Es la madriguera de francotirador más femenina que he visto nunca. ¿Y qué significa eso? No lo sé, es como muy delicada. Cosas de chicas, el nombre Brent escrito en la pared con letra cursi, y es sin duda el asesino que mejor huele del mundo. Escucha, tú mándame fotos de todo lo que creas que pueda servir. Vale, definitivamente es muy probable que pertenezca a una mujer. Pues claro. ¿En serio? ¿Un asesino en serie que lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre es la versión femenina de El guardián entre el centeno. Ahora entiendo por qué has podido pensar que esos zapatos son de mujer. Deben de ser de la talla menos algo. Me pregunto quién será ese tal Brent. Ahí no puedo ayudarte. ¿Hay algo más que pueda interesarnos? Estoy buscando. Creo que esto puede ser interesante. Interesante, sí. Es poco probable, pero quizás si meto esto en la base de datos y busco referencias cruzadas con el nombre de Brent, a lo mejor tenemos suerte. ¿Sabes? Si tuviera humo y láseres, podría hacer un espectáculo de luces en nuestro salón. Eso sería darle un buen uso a tus poderes. ¿Sabes, Reg? Estaba pensando en los sujetadores. Vale, para. En serio, para. ¡Para ya! Creo que cuando encuentre a Augustine, primero con humo, y cuando la tenga contra las cuerdas, ¡zas!, paso al espectáculo con láser. Siempre está bien tener un plan. Tengo una coincidencia. Su nombre es Brent Walker. Lo arrestaron hace 2 años por un delito menor de drogas. Mira esto. Fue hallado muerto en un callejón 2 meses más tarde. Causa de la muerte, herida profunda en el pecho de origen desconocido. Te envío la dirección. Definitivamente nuestra chica tiene algo contra los narcotraficantes. Desde luego eso parece. Aunque es raro. Si solo está matando a narcotraficantes, ¿por qué en los informativos dicen que escoge a sus víctimas arbitrariamente? Como si pudiera ser cualquiera. ¿Y qué? ¿Crees que al DUP le interesaría que la gente supiera que las muertes no son arbitrarias? ¿Que si no eres narcotraficante estás a salvo? Haría descender el nivel de pánico. ¿Entonces estás diciendo que el DUP está intentando asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico. Estoy en el callejón, pero hay matones armados hasta los dientes. Será un negocio de drogas. Siento cargarte toda la responsabilidad, pero todo buen ciudadano debe actuar si es testigo de un delito. ¿Entonces ahora sí que quieres que mate a gente con mis poderes? No he dicho que los mates. Solo sé un poco brusco. Asústalos un poco y destruye su alijo. Nelson, he oído disparos. ¿Los has matado? Yo solo intentaba ser un buen ciudadano, pero ellos intentaban ser buenos criminales. Thank you.
Reg, deberías ver esto, tío. Speedy Gonzala es una grafitera. Y es buena de cojones. Sí, bueno, no olvides que es una asesina, ¿vale? Tienes que reconocer que el vórtice es muy cutre. Puede que cuando absorbas sus poderes también se te pegue algo de su talento. ¿En serio? Va a funcionar. Ha preparado un altar precioso. Pues es bastante conmovedor. Sí, bueno, tanto en el buen sentido como en el malo. Y aquí lo más destacado de la visita. Vale, está como una auténtica chota. La chica para a comprar comida para llevar y se sienta aquí junto al Brent de Neon para contarle qué tal le ha ido el día mientras se come una crema de marisco. Oye, hay un Olaf en Alskan Way. Se supone que tiene uno de los carteles de Neon más grandes de la ciudad. Si tuviera poderes de Neon y me apasionara la crema de marisco, allí estaría. Voy para allá. Ya sabes lo que dicen del humo de segunda mano. Buenas noches. Llame a mi chica.